Buenas tardes. Quiero exponer hoy ante ustedes no un saber. Ustedes saben que yo sé. Es decir, yo sé que ustedes saben que yo sé sobre el tema del cual se va a hablar hoy, ¿no? No quiero exponer un saber, sino más bien una sensibilidad. La mía frente a algo que es una producción cultural, que es una creación cultural. No quiero pasar por ingenuo dando a entender que sensibilidad y sabiduría sean cosas diferentes, que esos atributos están separados, aunque no siempre uno coincida con la otra, pero creo que si las tratamos separadamente podemos analizar mejor la cuestión, llegar a resultados quizá impredecibles. Por otro lado, me temo que una sensibilidad no se explica, no puede explicarse, no puede hacer sino exponerse. Quiero entonces exponer mi sensibilidad ante un hecho cultural del tamaño que es el cine. Me expongo, pues, cuando quiero contarles qué es para mi antropología, no la antropología, para mi antropología, aquello que conocemos como cine. Antes, tengo que contarles de otros supuestos para que sea entendible lo que trato de decir. Parto de una idea muy antigua, que es la idea de Goethe sobre las afinidades selectivas. Cómo existen actos, gestos, símbolos que son afines más a unos y a otros actos, gestos, símbolos, personas. La gran variedad de lo que somos como humanos nos coloca ante la gran variedad de los otros, y posiblemente nuestra variedad no sea exactamente igual a otras variedades, pero algunas partes de las otras variedades seguramente son coincidentes con algunas partes de nuestras variedades. En ese sentido, observando la producción cultural, diría que ellas se desarrollan también cine and company. Ellas se desarrollan también como géneros. Recuerden ustedes el viejo artículo de Clifford Geertz llamado Géneros Confusos, Blue Red Genres. Para mí la traducción de confusos es un poco equivocada, más bien lo traduciría como géneros mezclados y no confusos, o géneros confundidos, no confusos. ¿Por qué razón? Porque me temo que ninguna actividad puede reclamar para sí misma una total originalidad y una total autonomía con respecto a las demás producciones culturales. Quiero en ese sentido, atreviéndome a ver las afinidades de algunas de las disciplinas que pertenecen a nuestro ámbito disciplinario, a la antropología. Desde luego esto significa que encuentro, vamos a comenzar con, ya. Encuentro que, por ejemplo, la arqueología hace muy buena pareja, es obvio decirlo, ¿no?, con el misterio, con el crimen y con la ciencia ficción. Pasemos al siguiente.
Entonces espérate, es de chispa la computadora. Ya va. Entonces espérate. Ya, ahí está. No, madre. No, dale tiempo. Estás diciendo que es tiempo para que acá. En el campo antropológico, la arqueología guarda profundas relaciones con el misterio y con el crimen. Desde la muerte de Lord Carnarvon, que fue el principal mecenas de la excavación de la tumba de Tutankamón, a los dos días después del descubrimiento, hasta Indy Jones, pasando por el robo de cabezas olmecas. Efectivamente, existe una novela policíaca que se llama La Cabeza Olmeca, David Westheimer, que nos cuenta de un robo increíble en los ya muy lejanos años 50 del siglo pasado. Ahí descubrimos un puerto de Veracruz que ya no existe, que quizá nunca existió, y de un robo que ya no es posible, o quizás sí. El asunto es que alguien se quiere llevar tras la frontera norteña una cabeza olmeca y comienza una serie de crímenes para hacer esto posible, ¿no? Ustedes pueden encontrar la novela, leerla, pertenece a la muy prestigiada colección que creara Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Cáceres, que se llama El Séptimo Círculo, que en lengua castellana ha sido la mejor colección de novelas policíacas que haya habido. Ahí lo pueden encontrar, ¿no? También la lingüística tiene afinidades en el resto de las creaciones culturales. Digo que interesada en construcciones del mundo, códigos y otros menjurjes, la lingüística es afín a la intriga, al espionaje y a la ciencia ficción. Esta novela que ustedes ven ilustrada es de un autor norteamericano, Robert Silverberg. Se llama Tiempo de Cambios. Debo decir que me fuera presentado por primera vez por el maestro Solano, entonces jovencísimo, jovencito. Yo fui su maestro. Y un día me dice, a ver qué te parece esta novela y este autor. Andábamos en órbitas parecidas, ¿no? Entonces leímos Tiempos de Cambios y es muy interesante la novela, puesto que trata de una situación en la cual hablar en primera persona es obsceno. Viven en un planeta donde nadie puede decir tú o yo. Y hay una especie de gran hermano que vigila quién pronuncia yo o tú, para inmediatamente castigarlo. Entonces la novela transcurre en un ambiente en donde las primeras y las segundas personas del singular y del plural no existen. Tienen que crear códigos de comunicación adaptables a ese interdicto. Y ello resulta muy interesante porque es un desliz de lo que solemos conocer como realidad, ¿no? Robert Silverberg, además, es autor de otra novela también que me fuera presentado por el mismo jovencito que mencioné hace rato y que se llama 10 millones antes de Cristo, y es la afinidad entre la ciencia ficción y la arqueología. Resulta que hay una expedición arqueológica en un planeta X y hay arqueólogos de 10 galaxias diferentes. Uno de ellos tiene el tamaño de un elefante y no necesita pala ni pico, porque con sus solas manos lanza, excava toneladas de tierra y escombros y él mismo hace todo, ¿no? Otro arqueólogo no necesita carbono 14 o luminiscencia o lo que sea, comprobar los objetos, inmediatamente el objeto es datado por su lengua. Y etcétera, etcétera, pues. Entonces es una arqueología deseable la que sucede en esa novela de Robert Silverberg. Se la recomiendo por si quieren escapar del estrés académico que nos hace leer cosas que a veces no queremos leer, ¿no?
Antropología sociocultural, yo diría que tiene afinidades sobre todo con la literatura y con las demás artes, pero dentro de la literatura, sobre todo la literatura de viajes, que es la más obvia, ¿no? La exotista, que sigue siendo obvia, y en cuanto a novela exotista, pues por ejemplo, la Chanson de Bilitis, por ejemplo, todo lo de Pierre-Louis o de Lotti entraría dentro de la novela exotista, la novela erótica también, por supuesto. La novela erótica como La historia del ojo de Bataille, ampliamente recomendable, sobre todo para los que estén en la línea de investigación de cuerpo, ¿no? Y a mano izquierda, una novela que recomiendo para etnólogos, buscadores de emociones primitivas, Anacaona, chico, así se llama, Anacaona. Y es un viajero que encuentra amores exóticos por los sitios donde va. La novela policial, yo he puesto aquí El largo adiós de Chandler, que es acaso la mejor de todas las novelas de este autor. Vale la pena leerlo. Policíaca, según algunos. En algún momento uno se encuentra en la situación del detective, ¿no? Y dentro de la ciencia ficción, en relación a la antropología sociocultural, yo recomendaría dos novelas, básicamente. Una de Samuel Delany, que fue escrito en 1965, fue publicado en inglés en 1965, se llama La balada de Beta II. Aquí se trata de un antropólogo del año 3250, que pide presupuesto para hacer trabajo de campo, y efectivamente Félix Darío se lo da, pero con la condición que vaya a cierto lugar de la galaxia a ver una nave que tronó en el espacio y que no se sabe nada de ella, y que busque en las grabaciones que la nave tiene, en donde se cuenta la epopeya del viaje extraterrestre que están haciendo los pasajeros de la nave Beta II. El antropólogo, el etnólogo, encuentra una grabación inconclusa que él dice que es el mito que se han hecho a sí mismos los viajeros, y que él, por supuesto, tiene que reconstruir en su totalidad como mito, ¿no? En cuanto al libro, a la novela Empotrados de Ian Watson, ahí se cruzan lingüistas que trabajan con niños autistas, etnólogos que trabajan con los tupi guaraní de Brasil, Bororó y otros grupos brasileños están tratando de impedir la construcción de una presa en el Amazonas, que sería la única obra que se vería desde la luna, la obra terrestre que se vería desde la luna, es más grande que la muralla china, pues, y lo quieren impedir a base de ingerir yagé y ayahuasca, ¿no?, de psicotrópicos, pues. Entonces la novela se cruza entre estos lingüistas y el etnólogo, y dando lugar a una situación interesante para nuestras fantasías antropológicas, ¿no? Ya no dio la mata. Va lento, va lento. En la antropología sociocultural, me parece que las afinidades son otras también. No solamente la literatura exótica, erótica de viajes, sino también la ciencia ficción, como hemos visto, y la utopía, por supuesto. Yo pondría al cine
como una de las afinidades de toda antropología sociocultural, sin importar que sea británica, francesa, norteamericana, polaca o lo que sea. En otro momento he dicho que nuestra disciplina nació contemporáneamente a la creación de algunos medios masivos que hoy resultan ser muy cotidianos para nosotros, ¿no? Taylor es contemporáneo de la fotografía, pues. Más tarde, Fraser es contemporáneo del cine. Malinowski está cerca ya del cine sonoro, pero seguramente vivió más la etapa del cine silente, del cine mudo. Sea lo que sea, el cine comienza siempre como industria, quiero decir, como un atole con el dedo para las masas. No, el cine comienza como entretenimiento, pues, no como arte. Más tarde algunos autores lo convierten en arte, pero en un principio hay que tomar en cuenta que estamos asistiendo a la creación de una modernidad apoyada en la revolución industrial, apoyada en un desarrollo de fuerzas productivas como nunca había conocido el mundo, cosa que alababa tanto Carlos Marx, ¿no? Y que los distintos logros de este desarrollo de las fuerzas productivas fueron utilizadas por la disciplina. Aquí les estoy mostrando tres aspectos de lo que a mí me parece más esencial de esta afinidad de la antropología. En primer lugar, el primer aspecto, a mano izquierda está el cartel con que se invitara a la gente a asistir por primera vez a una función de cine en un salón andián, dice el cartel, ¿no? El que está a mano izquierda arriba es el primer cartel gráfico que acompañó al cartel texto para asistir a un nuevo espectáculo. Nunca antes había visto nadie esto, pues. Y la fotografía de abajo es la fotofija principal del rollo que pasaran los hermanos Lumière a la gente. 120 personas fueron las que asistieron al estreno de la primera función de cine en el mundo. Todavía no se inventaban los planos, solamente existe un plano, el gran plano, el gran formato, ¿no? La toma principal. Más tarde hemos llegado a cuestiones como Avatar, que todo el mundo debe de conocer, pero que no han diferido para nada de los trucos que en la misma época se inventara Méliès. Desgraciadamente el disco que traigo de la película de Méliès, de una de las películas de Méliès, Un viaje a la luna, tiene protector y dice que no se podrá ver si no se consigue una cierta clave en Francia para poderlo ver sin letrero, y prefiero no tener esa molestia y no vamos a ver eso. Pero en el cine de Méliès está dado todo lo que el cine va a desarrollarse 120 años más tarde o todos los años que fuera, ¿no? Él establece que el cine es el truco por excelencia, ¿no? El engaño por la excelencia, y que nadie debe de sentirse por ello engañado. ¿Por qué destaco esto? En primer lugar, porque el cine creó una forma, si se puede decir así, una forma de sociabilidad inédita. Nunca se había visto que un grupo de personas se encerrara en un cuarto a oscuras a participar de algo común, ¿no? O sea, reunirse en la sala de proyección de cine
debió de haber sido una experiencia totalmente original para esta gente. Ningún espectáculo antes se había dado de este modo, ¿no? El teatro, a fin de cuentas, la ópera, el salón de conciertos, es un salón, pero iluminado, no a oscuras. O sea, el cine proporcionó por primera vez el pretexto de reunirse todos con una aparente sinrazón, apagar las luces y cada uno establecer su relación individual con algo, con una imagen que se proyecta intermitente, temblorosa. Y además, años más tarde, acompañada por un pianista, clink, 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 sobre todo por un narrador. El narrador, el pianista, la imagen y el hombre solitario y a obscuras. Es una situación social y simbólica inédita. Nunca antes el hombre se había sometido a un placer en estas condiciones, ¿no? Y descubre el placer, pues. Creo que esa es la primera cuestión que hay que ver en el cine. Resalta, inventa formas de relación, aunque no parezcan relaciones, dado que todo mundo está aislado como espectador que ve la imagen, o por lo menos es lo que dice Guillermo Cabrera Infante, que ir a la sala de cine es la manera más rápida y económica de regresar al útero materno sin que nadie sufra, ¿no? Ni la madre, ni el bebé, pues. Y que el placer que se tiene de estar a oscuras es semejante al placer de estar en el útero chupándose el dedo, ¿no? Como todo el tiempo, ¿no? El cine, en otro nivel de cosas, pone en juego la necesidad de la creación colectiva. Hasta ahora la fotografía, la escultura, la pintura, incluso la fotografía, habían sido prácticamente del dominio de un solo creador. El cine no es posible hacerlo a través de un solo creador. Tiene que ser forzosamente un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo donde hay un dictador, por supuesto, que es el director del film, ¿no? Algunos de ustedes sabrán que Werner Herzog filmaba con una Colt 44 puesta aquí, cuando un actor se le ponía muy refego, sencillamente lo apuntaba y decía, cumple tu papel, y lo cumplía, ¿no? Hasta que se encontró con Klaus Kinski, que no llevaba una pistola, llevaba una granada. Entonces cuando Werner Herzog lo amenazó con su pistola, Klaus Kinski lo amenazó con la granada y dijo, yo hago lo que se me pegue la gana, no lo que quieras tú, ¿no? Pero anécdotas de por medio, el cine en ese sentido creo, y fue un elemento muy importante, creo la singularidad, por así decir, la particularidad de un tipo de modernidad que estamos viviendo hoy todavía, ¿no? Al decirles que yo quiero exponerles más una sensibilidad que un saber, estoy tratando de decir también que el cine me ha proporcionado una serie de imágenes inolvidables. El cine ha conformado el mundo para mí, pues. Imágenes inolvidables, uno. Una escena de Metrópolis. Es curioso que una imagen moderna sea la mejor imagen de la posmodernidad, ¿no? Y justamente esta imagen de Metrópolis para mí es el futuro, a pesar de que se hizo en 1924. Ahí está resumido el futuro, pues, todo el futuro posible. Jamás en mi vida se me va a olvidar esa imagen. Y quizá en mis últimos momentos de estertor, cuando yo tenga que hacer todo el recorrido de mi vida,
Esa será una de las imágenes fundamentales que pase frente a mis ojos. Por otro lado, gracias a Griffith, Mesopotamia siempre será así. Intolerancia de Griffith, ¿no? Digan lo que me diga Pedro Bosch Gimpera y todos los arqueólogos que hayan trabajado en Mesopotamia. No van a cambiar esa imagen. Y toda la secuencia que aparece a partir de lo que Griffith recreara como Mesopotamia, ¿no? El gesto de la mujer, las barbas de Ciro, en fin, no es posible verlo aquí, pero toda la utilería gigantesca que mandara a construir para la Paramount Pictures, se revela hasta qué punto estos hombres confiaban en lo que estaban haciendo, ¿no? Vamos a seguir con imágenes inolvidables. Esta mujer nos puso los pelos de punta. Foto fija antes de la aparición de la censura, 1926. Esa también será para mí otra de las imágenes inolvidables. La sensualidad exótica, sobre todo exotista, la sensualidad exótica de los primeros cineastas del cine mudo. Jamás fue igualado. Jamás fue igualada esa sensualidad, puesto que en esa época había que decirlo todo mediante el escenario y el gesto y la vestimenta, ya que la palabra no estaba dentro de lo que se ofrecía, ¿no? El gesto, la vestimenta deberían de ser capaces por sí solos de contar la historia, pues, ¿no? Creo que esta es una muestra de ellos y pocas veces se ha visto ese refinamiento que apareció en las primeras divas, sobre todo en las divas del cine italiano, ¿no? Polanegri y otras que en estos momentos se me olvidan sus nombres por las razones mismas de que estoy envejeciendo. Imágenes inolvidables 3. Este hombre nos puso los pelos de punta. Si bien le tocaba bailar con la más fea, terminaba bailando con la más graciosa. Y así fue siempre Charlot. Su anarquía se imponía al orden del policía, al orden del comerciante, al orden de todo mundo, del burgués, del capataz, del... Y él introdujo algo en el cine norteamericano. Antes de él, la producción del cine cómico estaba en manos de un hombre llamado Richard Sennett. Y este lo que hacía era tomar planos generales siempre y haciendo que la gente cayera en el resbalón, en el tortazo, en el garrote. Pero nunca se veía la expresión del actor. Un día Chaplin tenía que filmar con él y estaba dada ya la rutina. Chaplin le dijo, me niego a actuar como tú quieres. No, pero mira cómo la producción, me niego, y se sentó en el piso. No filmo más. Hasta que Sennett fue con él, el gran productor, y le dice, ¿qué pasa? Y dijo, hombre, esto es arte, no es únicamente atole para las masas, ¿no? Quiero que los actores nos veamos. Entonces Chaplin introduce la gesticulación, ¿no? El orden del cuerpo. El cuerpo ya empezó a actuar con Chaplin. Ya no era un bulto en manos del director, pues. Ya era alguien que empezó a tener independencia dentro de la narración. Y esto fue posible porque Chaplin dice en sus biógrafos que hizo su primer papel a los 3 años, ¿no? Que ya actuaba a los 3 años con sus papás. Entonces, de actor, pues, tenía todas las que había que tener en el mundo, ¿no? Para mí, imagen inolvidable. Este hombre nos puso los pelos de punta. La falta de gestos,
nos dio la pauta para entender todos los gestos. Es Buster Keaton, por supuesto. La foto fija pertenece a la película llamada La General. Se la recomiendo. ¿Quién es La General? Un tren. Es una película sobre la guerra civil norteamericana. Y se trata nada más de que ambos bandos están disputándose el tren y el tren va de un lado a otro con todas las peripecias que pudo haber metido un actor del calibre de Buster Keaton. Hay algo trágico alrededor de todo esto. Cuando comienza el cine sonoro, Buster Keaton deja de actuar. Para él la actuación era cuerpo, movimiento, gesto, no voz. Nunca más volvió a actuar Buster Keaton. En la secuencia de esta fotografía, la siguiente foto, Buster Keaton está metido dentro del cañón. Y esos son los gags que hace Buster Keaton. Este hombre nos puso los pelos de punta. Harold Lloyd, un hombre normal en problemas. Para que Ignacio Taibo I, Harold Lloyd es acaso el más grande cómico que haya existido. Siempre estaba al borde del peligro, hiciera lo que hiciera. Y en esa época no había trucos, no había dobles, pues, ¿no? Y todo lo tenían que hacer. Esta es nada más una escena de una larga secuencia donde él equilibra todo el tiempo su peso, subiendo y bajando rascacielos, hasta que se encuentra frente a ese reloj y se pende de uno de los manecillas durante mucho tiempo y largos minutos dura la escena en medio de todo esto. Me parece que es de aquí de donde sacaron toda la idea de ¿cómo se llamó esta película? Que constó de tres partes, no se iba al futuro, al pasado, volver al futuro, ¿no? La escena de del reloj es central para aquella trilogía y aquí es también el elemento central de las películas de Harold Lloyd, ¿no? Esta mujer nos puso pelos de punta. Ciudad de Ciegos, dirigida por Alberto Cortés en 1990, nos revelaba una sex symbol que se frustró, Gabriela Roel. Desde María Félix, desde mi punto de vista, nadie había estado a punto de seguir con uno de los fetiches imprescindibles de la industria. Ninguna mujer más ha levantado tantos suspiros entre los machos mexicanos después de María Félix como Gabriela Roel. Si no, les invito a ver la película. Ahí es una foto excelente de los años que recrea los años 40 de Ciudad de México y me parece que vale la pena esta cuestión. Colonia Roma. El cine también. Colonia Roma. El cine también ha permitido algo que en nuestro caso podemos entender como reinvestigación, el remake. Y aquí quiero poner en evidencia uno de los más famosos remakes existentes, Las Relaciones Peligrosas. Novela de Choderlos de Laclos llamó la atención de cuatro cineastas. Claude Otanlada, que hizo su versión, Roger Vadim, que hizo su versión con la primera foto fija, con este hombre, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero ella es, ya me acordaré. Stephen Frears, ahí está equivocado, Stephen Frears, que hizo la versión con Glenn Close, John Malkovich y Pfeiffer. Michelle. Que acaso sea la más familiar para nosotros. Milos Forman hizo otra versión. Y hay una versión postmoderna en donde el trío infernal ya no se sitúa en Francia,
sino en Nueva York de los años 2000. Se trata de jovencitos, ya no de amantes adultos, ¿no? ¿Por qué lo menciono aquí? Porque es una película que nos pone en evidencia cómo un mismo material es utilizado, es sensibilizado por personas diferentes, cómo pueden dar versiones diferentes de un mismo tema, ¿no? Si uno no fuera atento, uno podría pensar que son películas basadas en guiones diferentes o en una novela diferente, pero todos están basados en una misma novela, por supuesto, en guiones, eso sí, diferentes, ¿no? Fin. Agradezco a Dora Millán y a Margarito Gómez la asistencia y el apoyo recibidos para esta charla. Pero yo no he terminado, porque quiero decir algo más aparte de esto, ¿no? ¿Qué es para mí el cine? Bien, fábrica de sueños, efectivamente, ¿no? Fábrica de imaginarios, pues. Nadie más fabrica imaginarios como el cine. Nadie más es capaz de transportarnos a su territorio como el cine. La novela, amo la novela y amo la literatura, pero me parece que debo de hacer un esfuerzo suplementario para entrar a eso. El cine, desde el momento en que convoca el trabajo colectivo, en él está la sensibilidad del director, los recursos del productor, el gusto del director del arte, el acomodo del músico, el talento de los actores, el látigo del director. Y después, el editor, que finalmente corta, agrega, suprime, para darnos una narración que busca atender a la sensibilidad de todos los espectadores que previamente no se sabe quiénes son y que por una fascinación se convocan en un lugar para ver algo. Mi aprecio por el cine viene del hecho de que fui un niño pre-televisión. Yo vi televisión por primera vez cuando tenía 18 años. Entonces, no tuve esa influencia maligna que pudo haber tenido sobre usted, ¿no? Y si en algún momento puedo presumir de alguna virginidad, la única virginidad que presumiría sería la del consumo televisivo, ¿no? Es decir, si de alguna manera fui preparado para las imágenes, el elemento que me preparó para tales imágenes fue el cine. Y no pudo ser de otro modo, ya que soy oriundo de un pueblo pequeño que, a pesar de su pequeñez, en la década del 50 del siglo pasado, eran 4.000 habitantes apenas. Tenía 4 cines y todos tenían función diaria. Entonces, imagínense un poblado de 4.000 habitantes con 4 cines. Cuando yo llegué a Jalapa, Jalapa no tenía 4 cines. Yo llegué a Jalapa en 1977. O acaso tenía 4 cines, pero tenía 250.000 habitantes. Esa es la diferencia, ¿no? En ese sentido, mi formación imaginaria, por así decir, estuvo nutrida de películas clase B, estuvo nutrida de películas en blanco y negro, estuvo nutrida de películas seriales de 12 episodios. El reino de Mongo, la invasión de Mongo, Nyoka y sus peligros. O sea, películas divididas en 12 episodios
que día a día íbamos a ver, porque solamente pasaban un episodio diario, nos veíamos obligados a ir todos los días al cine para seguir la secuela de los 12 episodios, ¿no? Es difícil rememorar una época como esta, dado que, pues, parece ser la de un país extraño, ¿no? Pero otra de las cuestiones que seguramente influyeron en mi relación con el cine está el hecho de que de cuando en cuando pasaban películas para adultos, de la cual, por supuesto, los niños estábamos excluidos, ¿no? Películas para adultos en caricatura. Había versiones X de Popeye, pues, de Mickey Mouse, de Pancho y Ramona, de... La ventaja para algunos muy atrevidos es que los cines eran descubiertos y bastaba subirse al árbol de coco próximo para ver toda la función. Y nos entrenamos mucho subiendo árboles de coco y de mango, porque nos impedían entrar a la sala de cine, ¿no? Ustedes saben que todo interdicto está para ser violado, y era lo que entendíamos los niños, pues, a violar la prohibición. Pero fuera de eso, me parece que para mí el cine tiene esta importancia porque ha marcado, sin duda, a sangre y fuego, el modo de concebir el mundo, de pensar el mundo de una generación que ya está desapareciendo. Los de mi edad y los más viejos que yo tuvimos acceso a las imágenes del mundo a través del cine, no de la televisión, ¿no? El mundo fue próximo a nosotros gracias al cine. Y todas las maravillas que pudimos haber conocido en esa época se la debemos a la pantalla de plata, pues, a la pantalla ancha, a la pared gigantesca que se levantaba frente a nosotros y nos traía imágenes desde Rodolfo Valentino hasta Douglas Fairbanks, desde John Barrymore hasta Jean Harlow, pues, ¿no? Desde Silvana Mangano hasta el inspector Maigret en su primera versión. En fin, quiero agregar también que, ya que he hablado de géneros, que la manera de un antropólogo de ligarse a este cine no tiene que ser necesariamente a través de un género, el género documental o el cine etnográfico o antropológico. Me parece que esa relación es muy obvia, ¿no? Se hace cine para, no se hace cine por el cine mismo. Esa es otra cuestión. Hacer cine por cine mismo es distinto a hacer cine etnográfico. En ese sentido, y quizá estirando bastante el concepto, yo diría que todo cine es etnográfico. No únicamente aquel hecho con fines etnográficos. Y con esto me adhiero a la idea, seguramente, de Roland Barthes, cuando él dice que todo cine enseña, todo cine hace entender la realidad. Quisiera poner un ejemplo en ese sentido. Ustedes saben que el cine depende del presupuesto. Hay películas clase A que tienen todo el presupuesto del mundo y hay películas clase B que tienen reducido el presupuesto. Una película de clase A seguramente que no busque fines monumentales se va a hacer rodear por especialistas. Quisiera poner como ejemplo El nombre de la rosa. El nombre de la rosa tuvo como asesor a Jacques Le Goff,
no podría ser menos. Y por alguna razón se les escapó Carlos Ginzburg como asesor de la película, pues. Pero quizá bastaba con que estuviera Jack Legoff para indicarle a Jean-Pierre Arnault qué no hacer en el caso de que hubiera alguna desviación por allí. Si ustedes le ponen atención a la escenografía, a los gestos del nombre de la rosa, y leen después las compilaciones sobre historia del cuerpo, verán que ahí hay una observación cuidadosa de los gestos que asumen los actores en la película. No son gestos modernos, son gestos del medioevo. Ahí está expresado el medioevo, pues, ¿no? El utillaje material de la película también es bastante respetuoso. Los anteojos que se pliegan, ¿no? Los monjes están copiando los libros uno a uno, todavía no se ha inventado la imprenta, ¿no? Y las capitulares de los libros son unos dibujos preciosos, todavía hay un trabajo constante, cotidiano allí. La película es una verdadera etnografía de la época, pues, ¿no? Si ustedes ponen atención a una película como la de Luchino Visconti, Los Malditos, es una reconstrucción de la Alemania de entreguerras, de la aristocracia alemana de entreguerras, que seguramente Visconti conocía muy bien porque él mismo era un conde, ¿no? Y así, yo diría que, como he dicho de otras obras, yo diría que el cine no es solamente una forma de presentar resultados de investigación, como en el caso del cine documental o etnográfico. El cine también es una fuente de investigación. Es un material de investigación. Es un algo en el que uno puede apoyarse para hacer investigaciones. Desde el consumo mismo del film hasta el proceso mismo de producción del film, o los símbolos, códigos, mensajes que aparecen en el film, hablan de una época, hablan de una sensibilidad, ¿no? Tienen ese doble aspecto de ser material de investigación y resultado de investigación. Me parece que solamente algunos productos culturales tienen este doble aspecto de ser simultáneamente objeto y resultado de investigación. En ese sentido, lo que quiero argumentar aquí, lo único que quiero argumentar aquí, es que esta afinidad que existe entre un quehacer que investiga, como es el nuestro, y una creación cultural, como es lo que es el cine, puede ayudarnos a pensar la realidad de un modo no habitual. Puede ayudarnos incluso a diseñar nuestras investigaciones a la misma manera en que los cineastas hacen cine. Quiero explicarme. Hay tres planos básicos para el cine, ¿no? Plano general, plano medio, plano directo, primer plano. Los gringos inventaron otro plano, el que se llama justamente el plano americano, que es el intermedio entre el primer plano y el plano medio, ¿no? Es una fotografía intermedia. Estas tres maneras de enfocar la realidad me parece que pueden ser similares a las maneras en que uno puede enfocar la realidad cuando hace uno una investigación. Uno puede hacer un plano general de la colonia, el barrio, la comunidad, el grupo,
el rito, o sea cualquiera el tema que uno se dedique, uno puede alternar ese plano general con planos medios y con primeros planos. La reflexión no puede ser distinta de la imagen, pues. La reflexión se desliza de otro modo nada más. La imagen está dada allí, ¿no? Pero hay una similitud entre ellas. El cine filma rollos, rushes. Filma y filma y filma sobre la base de un guión. Después, el editor, el director, ve las escenas, ve los rushes, checa lo que ve con lo que dice el guión y con las cosas nuevas que están apareciendo ante el guión ya filmado. Elige, decide, hace montaje, hace edición, agrega música, hace cortes, pues. Cuenta la historia, narra la historia en muchos planos. Hay un clímax en la película. Hay un the end. Me parece que una investigación puede ser lo mismo. Uno puede observar la realidad, hacer anotaciones, hacer cosas estrictas. Después uno debe revisar su material. Uno debe de observar la narrativa en que va a ser expresada ese material. Uno tiene que recortar, uno tiene que buscar cosas nuevas, agregar, darle sentido y coherencia a aquello que quiere narrar. No es cosa distinta en el cine. ¿No acaso uno presente la primera proyección? Así como los cineastas presentan la primera proyección, uno presenta la primera proyección dando 3 ejemplares a sus amigos más críticos, diciéndoles, léemelo y dime qué ves mal allí, ¿no? Critícamelo, antes de que salga al mercado, pues, antes de que haya más lectores de ese material, ¿no? Uno se vuelve monotemático. Los directores son monotemáticos, son neuróticos, están pensando todo el tiempo en su película, ¿no? No pueden pensar en otra cosa. Es lo que uno hace cuando escribe tesis, cuando escribe cosas así, ¿no? Uno se vuelve monotemático, ¿no? Me parece, pues, que en ese sentido el cine proporciona enseñanzas que deberíamos asimilar mejor. Y no solamente proporciona enseñanzas, sino proporciona motivos, temas de investigación, ¿no? Como les dije, no quería expresarles un saber, sino más bien un sentimiento. Para mí, como diría García Riera, el cine es mejor que la vida. Muchas gracias. Entonces, Anchan Andal.